como ha dicho la FAO, mantener los sistemas alimentarios vivos, asegurar que no haya fallas en la logística, que no se nos rompan las cadenas de abastecimiento, que no fallen los puertos, que se realicen las cosechas que seguían estando en curso en muchos países, que los mercados mayoristas estén funcionando, que los supermercados y las tiendas estén funcionando. Creo que esto nos está obligando a todos a colaborar en niveles que no lo teníamos. Yo tengo confianza en que la región tendrá que poder apoyar aquellos países con mayores niveles de pobreza y menor capacidad económica si es que las cosas se extienden.